Tienen que ver Amor, Dolor y Viceversa. Es una película, es un thriller de suspenso que les va a gustar mucho. Es algo completamente diferente a lo que he hecho hasta ahorita. Y bueno, ojalá les guste. Creo que es una gran película. Es un thriller de suspenso. Nunca había hecho un género así. Y la verdad es que desde que leí el guión me encantó la historia. Está muy interesante el personaje que estoy haciendo, que es Chelo. Es una mujer que está súper loca también, obsesionada con un hombre que con el que sueña todas las noches, hasta que se lo encuentra en la vida real y ahí empiezan a suceder una serie de cosas. Está increíble la película. Espero que le vaya bien. Sí. Chelo es una arquitecta, es una mujer que no se preocupa por su físico, para nada. Al contrario, siempre se está tapando porque es una mujer muy insegura. Es una mujer que vive obsesionada con este hombre. Es una mujer que está muy sola, que no tiene amigas, no tiene familia, vive sola y está como muy alejada de la social, o sea, del mundo social y todo este rollo, ¿no? Y digamos que tiene ahí un problema en la cabeza porque estaba un poco loca. Como personaje también nunca había hecho un personaje así, ¿no? Ella está obsesionada con este hombre y de repente se encuentra en la vida real y se empiezan a seguir y sucede una cosa ahí de... Es que no sé si contar, no quiero contar la película, pero... Con Bárbara en realidad fue con la que desgraciadamente menos he trabajado en la película porque compartíamos de pronto algunos puntos muy concretos que tienen que ver con los sueños y algunos encuentros, pero que son personajes que todo el tiempo se van encontrando en puntos y vuelven a estar separados, ¿no?, a lo largo de la historia. Sin embargo, están conectados, podríamos decir, mentalmente, metafísicamente, entre comillas, ¿no?, todo el tiempo. Pero está increíble. La verdad es que nunca había hecho un personaje así. Creo que de todo lo que he hecho hasta ahorita es lo que más me ha gustado. Con ambos fue directamente, se les mandó el guión. Conocí a gente que los conocía. Se les mandó el guión y creo que los dos respondieron muy bien al guión. Con los dos me senté a platicar y encontramos que, bueno, a los tres nos encantaba la historia, teníamos una visión muy parecida y el entusiasmo que ellos dos tenían por hacer la película habló por sí solo, ¿no? La historia para mí está basada en lo que es la soledad, ¿no? Y también tiene un elemento muy grande que es la infidelidad, y creo que todos hemos sido víctimas o hemos usado la infidelidad para ser victimarios. Y bueno, ese era el punto, ¿no?, de entrada, ¿no? La soledad que yo siempre he experimentado y la experiencia que yo he tenido por medio de mis amigos o por mis experiencias con la infidelidad para encontrar un punto de anclaje, ¿no?, a la historia y de ahí dejarla crecer, ¿no? La historia no está contada linealmente, entonces por eso puedes de repente un poco confundirte, pero sí, empieza a hacer cosas que no, pues que la gente no entiende hasta que va transcurriendo la película y entonces ya te vas dando cuenta de por qué hizo lo que hizo, ¿no? Bueno, fundamentalmente me gustó mucho la cosa como muy muy compacta del guión, ¿no? Me parece que el guión tenía un thriller como y un plot como muy preciso y muy concreto. Todo el tiempo como por delante del espectador, o sea, ningún momento se iba imaginando lo que iba a ocurrir, sino que esa información nueva, esa acción nueva iba ocurriendo como cuentagotas por delante de nuestra intuición, ¿no? Pues dirigirlos fue muy fácil, ¿no? A fin de cuentas yo tenía, uno de los retos que yo tenía en esta película era que las actuaciones fueran impresionantes, ¿no? Quería unas actuaciones muy minimalistas, muy viscerales, pero no melodramáticas, ¿no? Trabajar con ellos fue facilísimo, los dos entendieron perfectamente lo que quería hacer. Tuvimos 3 semanas de ensayo antes, le trabajamos el personaje arriba, creamos unas carpetas así de emociones, de intenciones. Entonces, al llegar a filmar, era realmente... hablábamos de lo que se trataba la historia y empezamos a filmar, si no estaba bien, hablaba otra vez con ellos, la cambiábamos. Pues fue muy fácil, ¿eh? Porque a fin de cuentas entendieron muy bien el guión desde el inicio y qué tipo de actuaciones yo quería, que al parecer era lo mismo que ellos también querían, o que ellos también habían visto, ¿no? Y por eso fue tan fácil que a veces siento que
¿Sabes? Que no es cierto, no hará. No costó trabajo nada para eso. Violonchelo se llama la short story, la, o sea, que usamos para crear el guión. ¿No? Violonchelo es porque el personaje es chelo y violan porque tiene este elemento de la violación. Entonces violan a chelo, ¿no? Pero al momento de hacerlo, en el periódico salía violonchelo, ¿no? Y aunque yo decía es violonchelo con A, todo el mundo ponía violonchelo. Y siempre salía al lado de una otra película que era el violín, entonces violín y violonchelo. Mucha gente no lo entendía, y de ahí empezamos a crear. Yo siempre dije que era un amor, una historia de amor, dolor y viceversa, ¿no? Era violonchelo, historia de amor, dolor y viceversa. Y me dicen, bueno, quitémosle el violonchelo y dejémosle amor, dolor y viceversa. Y dije, ok, funciona. Y así fue como se creó. Pues ojalá le vaya bien. No sé cuándo la estrenemos, pero yo creo que será este año. Como a finales de este año en México y en Estados Unidos. Y pues esperando que les guste a la gente, ¿no? Porque van a ver algo completamente diferente a lo que me han visto hacer en el cine. La película es un género que creo que no se había trabajado en Latinoamérica. ¿Por qué tiene que ver la película? Porque tiene que ver como las actuaciones de Bárbara son impresionantes, como nunca la habías visto. Leo... Tienen que ver a Leo porque es un gran, gran, gran actor latinoamericano que desgraciadamente no ha tenido una... O sea, no, sus películas todavía no llegan a una masa grande, por lo menos en México. Yo creo que, bueno, es muy reconocido en España y en Argentina, pero es un actor de tal talla que también debería tener... Él debería tener la fama que tiene Bárbara, y en esta película van a ver que Bárbara tiene el talento que tiene él, ¿no? Es como... talento, fama y viceversa, ¿no? Con ellos dos, ¿no? Es un poco eso.